momento de pandemia, se están desarrollando los exámenes de manera primero presencial y segundo ya en instalaciones establecidas. La nueva orientación que se está dando es de que vamos a procurar que todos los exámenes sean en las instalaciones para que gocen de la comodidad suficiente para que su rendimiento sea óptimo y no exista alguna excusa de que disminuye sus posibilidades. Un apoyo con personal que tiene el dominio de la comunicación con las diferentes discapacidades, por ejemplo, el braille, lenguaje de señas, entre otros. Entonces estamos cumpliendo realmente con lo que mucho tiempo ya vino en la universidad empleando, ¿no? Dándole esas facilidades a la discapacidad que está dispuesto por norma y también que es parte de la facultad de los derechos de la persona. Primero que se informen dónde tienen que dar su examen y en segundo lugar tomar las providencias que les permita llegar temprano. Entonces esto es las dos recomendaciones básicas y traer en este momento de pandemia, como saben, tanto su lápiz que está recomendado como también la protección que es la mascarilla.